en su región, sino que se han visto obligados a desplazarse a las ciudades y que en las ciudades se vuelven profesionales de la música, haciendo los instrumentos, enseñándolos a un músico que toque, aprende profesión oral, normalmente toca, está especializado en un tipo de música, ¿sí? En ese que toca. Y escucha esa música desde el primer día. En los, en las situaciones, los rituales cotidianos de su entorno. Esto hace que conozca muchísimo repertorio, que conozca muchos intérpretes y que escuchar sea una actividad que se desarrolla sin mayor dificultad. El músico tradicional escucha. Esa es una condición importantísima para que el proceso de aprendizaje de cualquier tipo de música sea exitoso. Sin eso, nada funciona. Música popular al ingresar a los espacios académicos. Voy a hacer alguna charla un poquito muy resumida, esto podría darnos pie para discutir mucho rato, pero quiero dejar como solamente unos puntos claves y sobre todo generar algunas preguntas que puedan dar pie a discusión posterior. Voy a hablar, al marcar la charla, digamos, en estos ejes temáticos. Primero, lo que sería la confrontación entre música académica versus música popular. Ellos llaman la cumbia argentina, que eso no debía entrar en la academia. Unos ciertos estilos de rock, que ellos llaman rock chabón, que no debía entrar a la academia porque decían ellos, eso es música de grande, de baja. Y lo que debía entrar era el folclore, las chacareras y los tangos.
entonces se encontraban también unas jerarquizaciones inclusive dentro de la misma música popular. Aquí en Colombia uno escucha mucho decir, claro, la música popular es una rajera, hay que meterla a la academia, hay que... mientras que los músicos académicos con título suelen no dominar las músicas populares. Pasa mucho, no solo en Colombia, en toda Latinoamérica, es un problema recurrente, y ahorita en las universidades estamos teniendo el problema más acentuado, porque en este momento ya quien no tenga título no puede dar clases. Thank you.